Muy buena gente, ¿cómo estamos? Yo soy Darnigo y aquí les traigo un video más de Dark Souls 3. En la parte, creo que 25, si es que no me equivoco. Mira, lo mismo continúa acá donde en esta misión, o sea, en esta parte del video, lo que vamos a hacer es simplemente llegar hasta el boss y matarlo. Al boss de la zona y lo vamos a matar. También vamos a ver algunas que otras cositas. Y nos están disparando fuego desde acá. Ay, conchetumadre, se me había olvidado. Se me había olvidado que había un bicho curioso por allá. Bien allá. Mira allá, el conche tomaré lento, pero apresúrate, pues. Ahí viene. Pero ven, pues, estoy acá. Eso, álzate. Como chucha, man. Lo malo es que estamos en una posición muy... muy mala. Vamos. Ah, y se murió. Excelente, lo malo es que me bajó un poquito de vida. Ya, sigo avanzando. Vamos por acá, por acá, por acá, por acá. Que no nos llegue ese fuego de mierda ya. Ahí está. Tomamos esto rápido. Y bajamos, bajamos por aquí. Avanzamos por acá. Y creo que aquí ya no nos da. No, no nos da. Estupendo. Empezamos así, tomamos esto. Y aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque a ver si es que me sale por acá. Vamos por aquí. No, tener cuidado porque aquí tenemos unos sujetos de mierda. Tenemos una estatuilla por allá. Y había otra que no me acuerdo dónde está. Así que voy a dejar por aquí. Vamos a hacer nosotros. A ver si nos deja. Estos bichos no nos bajan la vida, así que no se preocupen. Pero sí generan eso. Cuidado con el que está atrás. Muerte instantánea, creo. Sí. Y lo que tenemos que hacer ahora nosotros. Uy, mira. Bajó al final, concha tu madre. El guante arriba, ¿no? Sí. Bien, bajó. Ya lo vamos a matar. Vamos, uno más. Dos. Ahí está. Excelente, weón. Ya, sigamos avanzando por aquí. Y yo sé que hay uno más. Uno más por lo menos que nos tiene que matar. Que nos tiene que bajar. No sé dónde está, así que lo que voy a hacer primero es matar a estos buenos de aquí. Muerto este culiao. Ahí está. Todos muertos y avanzamos por aquí. Y en realidad yo sí pensaba que estas dos estatuas se iban a parar en algún momento porque era como una típica hueá de trampa Dark Souls, pero no. Pero aquí nosotros podemos ver más o menos cómo son esas estatuas vivas con los que nos hemos estado pegando. Bien, avanzamos por acá. Tomamos esto y tomamos lo que está al otro lado. Allá la conche tu madre del mundo. Ahí está, solamente para esto vinimos. Una pérdida de tiempo. ¿Sí? Sí, a mi parecer, sí, una total pérdida de tiempo venir a solamente por unas monedas de oxida. ¿Sirven? Sí, sirven para el drop, para que te boten cosas, pero. No son para mí, bro. Hacemos por acá. Estoy seguro que había una estatua más.
Juraría que eran dos en esta zona, pero ya apenas. Sabía. Sabía que eran dos, weón. Toma una puta acá. Y esperamos a esta topocuría de acá. Y ahora. ¡Echa tu madre! ¡De bicho culiao! Ahí está. Ah, oh, concha tu madre, bicho de mierda. ¿Saben lo que voy a hacer yo? Aparte de quitarme esta cueva, voy a ocupar. A ver, esto no. Lo que voy a ocupar, esto no. Tengo. ¿Dónde la tienes? Sí, sí tengo. ¿Cuál los cu No, los cuchillos rojos. ¿Para qué me estarán preguntando por qué chucha vas a ocupar cuchillos arrojadizos para traer a estos bichos más fácil? Además que también lo bajo vida, así. Muere. Muere. Ahora tengo que apuntar a otro. Este. Esta se va a venir para acá. Y ahí está. Ahora lo que tenemos que hacer es apuntar a este de acá. O sea, dar vuelta a esa allá. Nosotros nos corremos para acá. Y el que nos va a seguir. Ah, esto es una mierda. Se preguntarán por qué hay tanta gente como calcinada acá. Como pueden ver, hay tesoros, toda la weá, pero hay gente calcinada. Eso se los voy a mostrar en un video. Así que voy a cortar mientras yo limpio esta zona. Y ya vuelvo. Ah, por fin, concha de madre. Listo. ¡Ay! Me dieron. ¡Qué rico! Bien, después de matar a todos estos bichos curiosos, no podemos acercar los cofres, pero. Ah, no, este no. Ahí está uno. Una brasa, una caca. Pero estos dos. Sí, son Mimi. Lo que vamos a hacer nosotros es irnos hasta atrás y pelear acá contra los Mimi. ¡No, no, no, no! ¡Conche tu madre! No, no me maté, weón. No quiero hacer toda la weá. No, no quiero hacer toda la weá. No, todavía no, no. No, no, no. No, todavía no, no. No, no, todavía no. No, 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 no. No, 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 no. No quiero matar a todos estos bichos culiados de nuevo, weón. Muere. Oh, de verdad, weón, es una paja matar a estos bichos. Mira lo que nos va a dar este. Una monedosidad de oro, pero es una mierda. Mientras que el otro. No, 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 no. Patas voladoras. Muere. Y esto nos va a dar gran escudo de gloria. Y esto es algo ya más interesante. Lo malo es que es un escudo, un gran escudo, un escudo muy pesado. Defiende harto, eso sí. Tiene una alta cantidad de defensa. Pero para poder llevarlo necesitas ridículamente una fuerza de 40. Y entre 40 y 32, sí, mejor para eso lleváis el escudo de hierro negro y que ahí listo. O el escudo de antimaldiciones. El gran escudo antimaldiciones, este de acá. Puedes llevarte tanto este como este. Y te ahorras una buena cantidad de puteríos. Bien. Y esta fue esta zona en realidad.
Muy sencilla, muy rápida. Y recuerden que como nosotros ya hicimos la misión de Sea World, Caballero de Catarina, ahora la vamos a concluir. Nos retraemos contra Yor, pero con la ayuda de Sigurd de Cardenina. Y él tiene un arma. Puta, no le dio. Pero esa arma que tiene Sigurd de Cardenina es una especial contra los gigantes. Y si es que no vienes con Sigurd, aquí está un arma. Aquí justo le que tiene que ser usted. Mira acá y equiparse. ¿Por qué? Porque tiene una habilidad que es cargando esto. Y miren todo lo que le baja. ¿Dónde está Sikua? No me digas que ya se murió. No, nada, se murió. ¿Sí? ¿Se mur ¿Me estáis weando que se murió? Me voy a ver allá. No, me estáis weando. Me estáis weando. Me estáis weando. Me estáis weando. Se murió. Se murió. Sigurd se murió. La cosa es que Sigurd lo mata y cumple su misión. La misión de Sigurd, caballero de Caterina, era derrotar a Jor. Es una promesa que le hizo a... Che, madre, que pega. ¡No, no, no, no! ¡Me mató! ¡Oh, conche, tu mató! ¡Hijo de puta! Ya, cabrón, vamos a ver si ahora se puede. Sí, por caballero Caterina van... Sí se puede, sí se puede. Aquí no se puede, sí se puede. Se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede. Vamos. ¿Estamos? No. Vamos. Esto es esquivar nomás. No.
Vamos, 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 si no da, si no da, si no da tiempo. No da tiempo, no da el tiempo. ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta, weón! Ya. Hemos sido invocados a esta zona a través de esta dama. Y no se acerquen. No se acerquen. En primer lugar, le voy a decir una pequeña cosa mientras nos transportamos a otra zona. A ver, vamos a ver. Primero vamos a ver el arma de Yor, el gigante. Ahí está su historia. Y, también lo que iba a hacer. Nos vamos a transportar al Santuario de Ceniza. La cosa es que Sigurd, caballero de Caterina, tenía una misión. Y esa misión era, si es que Yor no cumplía su misión, o sea, y se iba del camino, lo que tenía que hacer Sigurd era ir y darle fin a Yor. Y quien le dio esa espada para matar a los gigantes fue el mismo Yor. Fue una promesa que Sigurd le hizo a Yor en su momento. Y puta la guapa, porque se tuvo que morir, weón. De verdad pensaba que iba a durar más. A ver qué podemos comprar con el arma de Jorn gigante. Podemos comprar su arma, su gran machete o su escudo, el escudo de Jorn. Y aquí ustedes decidan qué es lo que van a comprar. Si yo me voy a comprar el gran machete. No porque lo vaya a ocupar, simplemente para tenerlo. Y a ver qué más puedo usar esta almita. Y voy a subir de nivel. ¿Y qué me voy a subir de nivel? Estoy a poco de dejar el vigor en 30, pero necesito un poco más de peso. Por lo menos dejar el peso en 35. Ah, espera, podía subir un poco más, creo. Sí, puedo subir un poco más. Bien. Sí, en vigor. Quiero dejar el vigor en 35 para poder rodar bien después con una armadura que es una de mis favoritas y creo que pesa un poco más de la que estoy llevando ahora. Ah, también, una cosa que no lo mostré. El set de Alba. Ahí están las estadísticas. Compararlo con el yermo de los cabreros de Lodri. Y su pequeña descripción. Hoy en día abre sus viajes. Bueno, este es un guiño. Un guiño. Un guiño. Ahí está. Ahí lo pronuncié bien. De. O sea, del Dark Souls 3 hacia un guiño hacia el Dark Souls 2. Bien, nosotros lo que vamos a hacer ahora es. Nos vemos, veamos. A esta persona, vamos a ver si le hablo, a ver si me da algo. No, no me da nada. Y le tengo comprado la gran mayoría de hechizos. Me falta unos pocos para terminar por fin su misión y completar también otra misión a la par. Así que lo que nosotros vamos a hacer ahora es. Podría dejarlo aquí. No, vamos a otra cosa. Vamos a tener que transportarnos. Acá no.
De hecho, lo que iba a hacer Civil War después era que nosotros nos íbamos a tener que transportar acá a la vuelta y tener que buscar su set y su escudo y la arma de John que deja ahí. Porque la misión de Civil War termina ahí y se da a entender o que se despoja de su armadura, diciendo que hasta aquí llegó mi misión como caballero, o que quizás él muere ahí, en ese momento. No se sabe, pero como no se ve ningún cadáver que no sea de Jorm, o sea de Sigward, y solamente se ve su objeto, yo creo que como él dijo, hasta ahí llegó mi misión, yo ya terminé, entonces me imagino que él dejó de ser como, dijo, hasta que llegó mi misión como caballero, yo me retiro, por así decirlo, a una vida ya de paz y prosperidad. No, una cosa así, yo me imagino algo así más bonito en vez de pensar de que Won simplemente murió o falleció. Una cuestión así, porque de verdad la historia de Dark Souls tiene mucha historia que es tristeza y pena. Puta, me gusta pensar que ese final por lo menos llegó en algo, terminó en algo bonito. Bien, ¿dónde vamos a ir nosotros? Aquí, Borg del Valle Boreal. Ahí también, ¿por qué habían tantos cadáveres quemados en esa ciudad de Jorn el Gigante? Y era porque Jorn se transformó en señor de la un señor de la ceniza. Él avivó la llama para usar ese poder y traer prosperidad a su reino. Oh, una cosa que tengo que mostrarles, ahora que ya ha cambiado todo, toda esta parte. No se ve por aquí, no, van a tener que verlo por otro lado. Pero la cosa es que obtuvo ese poder para salvar a su pueblo de una llama. Y no era la llama primigenia, ni tampoco era la llama de los pirománticos, sino que era una llama oscura, una hueá así. No voy a entrar en muchos detalles porque como ya le dije antes, que no iba a entrar en detalles del lore igual por el estilo. Que no vamos a hablar tanto del lore, sino que va a ser más como de... Ven para acá. Que estos videos van a ser más como gameplay, igual pues, tío. Pero en sí... En sí lo que podría rescatar... Puta, el conche, no me molesto, weón. Tu madre. Ahí está. Lízate, weón. Continuando con el tema. En estos videos vamos a hacer más de gameplay como una guía. O tipo guía a través de mi persona. Porque cada uno puede tener su punto de vista distinto diciendo esta arma me gusta más. Por ejemplo, esta arma es la que me gusta a mí. Esta arma es la que voy a levelear y lo que más posible es la arma que voy a llevar en todo el juego. Pero quizá a algún otro le guste, no sé, ocupar la Claymore. O ocupar otro tipo de arma. Quizá un arma de jefe como el gran arma de Jon que la tengo acá. Incluso se lo voy a mostrar para que sepan más o menos. Por ejemplo, hay muchos que ocupan o esta, porque es de pura fuerza y hace un daño colosal. O ocupan esta, que es el gran machete de Jon. Ahí está su historia. Que necesitáis 38 de fuerza y 10 de destreza y crece con C, que no es malo. Este crece con D y con E. Y esta arma crece con... Bueno, crece en todo. El gran hacha demonio. Yo no lo ocupo porque simplemente no me gustan. Y obviamente tenemos el gran garrote. Que... O el garrotazo. Había otro... No, habían... Son varios garrotes. Y no sé si era este o otro. Que eran potentes armas, mira, me voy a quitar la mayor en todo caso. Vemos. No, porque no la tengo mejorada. Mi arma de por sí es una de mis favoritas. Aún me falta mejorarla más.
y la voy a mejorar más, pero en sí es una de mis armas favoritas. No crece tanto, así como crece con C y con D. Después va a cambiar a, me imagino, con fuerza B. No necesita mucho tampoco. Y es un arma que tú lo puedes encontrar de los primeros. En realidad la arma sí es espadones curvos. Creo que esto es un espadón curvo. Sí, espadón del exilio, que ya es un espadón curvo. Tiene un set de movimientos muy bueno. Y es uno de, como dije, mis armas favoritas. Pero vamos a dejar el video hasta acá. Porque se nos viene un boss. Y dos bosses en el mismo video. Ah, sí podría ser, pero con el boss que se viene yo me ahorro el título para el próximo video. Así que chicos, lo vamos a dejar hasta acá. Recuerden, el 17 de febrero tenemos live. Vamos a estar hablando tanto de cómics, películas, videojuegos, música, etc. En realidad, mucho tema para hablar ahí vamos a tener. Vamos a hablar de juegos que quizás se puedan venir para el canal, de tops que se puedan venir para el canal, de live que se puedan venir para el canal más adelante. También vamos a tirar concursos, por lo menos uno, en realidad, donde vamos a estar tirando una serie de preguntas y la primera persona que lo conteste se gana un premio. ¿Qué es el premio? Vamos a estar lanzando dos códigos para el juego de Brutal Legend de Steam. Eso sí, es para PC. No es para otras consolas, solamente para PC. Tenemos códigos solamente para PC. Así que eso. Si no lo habéis jugado, lo tenéis ganas de jugar. Y si tu PC se lo puede, entonces concursa. Y la única cuestión que pedimos es que seáis suscriptor del canal. Listo. Y con eso ya te podéis llevar el código si es que respondes bien. Y eres el primero en responder, obviamente. Así que eso. Yo invito a que se suscriban al canal por lo mismo. Y que vean los videos de mis demás compañeros. Y también recuerden ver los videos de Spec que he estado subiendo, donde me llegan paros al corazón, conche tu madre, del miedo que me provocan las sorpresas que me sale un bicho en la cara. Así que eso, cuídense, cuídense. Nos vemos en el próximo video de la próxima semana. Adiós.